todos los que conocimos a Cristo de adolescentes o de jóvenes tenemos esa lucha, porque tenemos nuestros planes, pero Dios tiene un propósito. Yo tenía mi plan de vida, tú tenías tu plan de vida, tu plan, tus sueños, pero Dios tiene un propósito, tiene un destino más allá de lo que hoy puedes ver. Y pareciera que tarde que temprano Dios te confronta y te dice, ¿qué quieres vivir? ¿Tu plan o mi propósito? ¿Tu sueño o el mío? ¡Vuelve a ungir a esta generación! ¡Que tu rostro vuelva a brillar! ¡Que sean ligeros como águilas, pero una autoridad de leones! ¡Ligeros como águilas, pero patos de leones! Y escribe el ángel. Ya vimos quién es el ángel que escribe esto, ¿verdad? ¿Quién es el ángel? El que se pasea en medio de los siete candeleros de oro. Jesús, ¿verdad? Y escribe el ángel de la iglesia en... escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al ángel, es decir, entonces el pastor de la iglesia de Pérgamo. Ahorita vamos a ver quién era. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ahorita vamos a ver por qué a Pérgamo Jesús se le presenta como el que en su boca tiene una espada de dos filos. ¿Se da cuenta cómo en cada iglesia Jesús se presenta diferente? Ahora vamos a ver por qué a Pérgamo se le presenta como aquel que en su boca tiene una espada aguda de doble filo. Verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras. Segundo, ¿se da cuenta que en cada iglesia el ángel habla y empieza diciendo, yo conozco tus obras? Codea al que está a tu lado y dile, Dios conoce todo de ti. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tu entrada, tu salida, tu acostar, tu levantar, tu Facebook, tu Instagram, todo lo conoce Dios. Tu WhatsApp, tus grupos, tus chats, tu Netflix, tus plataformas. Yo conozco tus obras, todo lo conozco. Pero hay algo aquí que escribe que no se repite en ninguna otra iglesia y dice, yo conozco tus obras y también conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y otra vez insiste para que no te quepa lugar a dudas, donde mora Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Verso 14. Entonces Dios ya los felicita porque no han negado su nombre y han retenido la fe. Verso 14. Pero en Esmirna no hubo pero en Pérgamo sí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Balac fue un personaje que era el que quería maldecir al pueblo del Señor, y como la Biblia dice que no hay agüero para el pueblo de Dios y no logró maldecirlo, Balaam, un profeta del pueblo de Israel, le dice, no se puede maldecir al pueblo de Dios, pero yo te puedo decir cómo acabar con ellos. Así lo hizo, así es que tremendo. Entonces dice, pero tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que le dice a Balac, que le dice al enemigo, cómo poner tropiezo a los hijos de Israel. Tremendo, ahorita lo vamos a ver. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Diga conmigo, otra vez los nicolaitas. Ellos están, pareciera, en muchas de estas iglesias, y Dios se va con todo contra los nicolaitas. Ya hemos hablado al respecto y ahorita los vamos a tocar brevemente porque creo que ya hemos hablado mucho de ellos. Toda la serie está en el canal de YouTube, en Abraham Pérez Oficial. Véalas todas para que usted tenga el ángulo completo. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas
Y otra vez, por si no te quedó claro, la que yo aborrezco, dice el ángel que tiene la espada en su boca de doble filo, o sea, es Jesús, yo aborrezco. Verso 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Perdón, me acordé de algo muy chistoso. Allá en Veracruz a un pastor se le acercó una persona y le decía: pastor, es que yo no entiendo por qué en el Apocalipsis me siento con un insulto, me siento ofendido. Y el pastor le preguntó por qué y le dice: es que aquí en Apocalipsis 2 dice que por tonto. Y el pastor dice: ¿dónde dice eso? Sí, dice por tonto, pero el brother no veía bien. Y ya cuando leyó el pastor dice: por tanto, no por tonto, chiste veracruzano, una porquería, pero a mí me da risa, yo soy de allá. Bien. 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, ¿a quién le gusta ese si no? A mí no, aquí está, apareció otra vez el si no. Si no, vendré a ti pronto. Si no, vendré a ti pronto. Y ya no dice quitaré el candelero de tu boca, ya dice algo más fuerte: yo mismo pelearé contra ellos con la espada que está en mi boca. O sea, ahora se vuelve ya personal entre Dios y los nicolaitas, frente a frente, nicolaitas versus el ángel de la espada de doble filo. Verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero al que venciere, ¿cuántos más que vencedores hay aquí en el nombre de Jesús? Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. No soy chismoso, pero ¿cuántos quieren saber a qué se refería con la piedrecita blanca? Ok, quédese conmigo unos minutos y lo vas a ver pronto. Pero lo quiero leer ahora en la versión traducción lenguaje actual para que usted pueda comprenderlo mejor. Apocalipsis 2 verso 12 TLA dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Pérgamo, o sea el pastor de Pérgamo, y dile que este es el mensaje que le manda el que tiene la espada aguda de doble filo. Verso 13, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. ¿Te imaginas que la misma Biblia o Dios a una ciudad que existe le llame la ciudad de Satanás? Eso está bien, bien fuerte, bien, bien tremendo. Verso 14. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Mira, no puedes maldecir al pueblo de Dios porque no hay agüero en contra del pueblo del Señor. No hay hechizo, no hay brujería en contra del pueblo del Señor. Pero te voy a decir cómo puedes derribarlos. Una, dos, tres. Eso fue lo que Balaam hizo con Balac para terminar con el pueblo del Señor, y lo logró en cierta medida, ahorita lo vamos a ver. Y hacer tropezar al pueblo de Israel, les enseñó a pecar, los incitó a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Esto fue lo que hizo Balaam, les enseñó a pecar y les enseñó a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Verso 15, de modo parecido, o sea, de la misma manera, primos hermanos, entre ustedes hay algunos nicolaitas, ¿verdad? Voltea al que está a tu lado y dile: ¡ay, Nicolás! Eso me gustó. Voltea y dile: ¡ay, Nicolás! Codéalo tantito y dile: ¡andas medio Nicolás, andas! ¡Ay, Nico! Que siguen esta misma enseñanza, verso 16. Arrepiéntete de tu pecado, dice el Señor,
O de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si la Biblia dice que Dios no conoce la derrota, ¿quién de ustedes quiere pelear contra el mismo Dios? ¿Quién quiere estar del otro lado? ¿Verdad? Dice, pelearé contra ellos. Y está hablando Dios con la espada de mi boca. Verso 17. Todo el que tenga oídos para oír, oiga. Para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, pero que ahora está siendo revelado, ¿verdad? A todos los que tienen hambre de la palabra. Y le daré a cada uno una piedrecita blanca. Y en la piedrecita estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, solamente aquel que lo recibe. Espíritu Santo, que estos próximos minutos sean reveladores, sean trascendentes. Dame la gracia, dame la veracidad. Ayúdame a no quitar nada, no añadir nada. Que sea tu palabra, que sea tu gracia y que sea tu poder. Y así como tan solo leer esta porción a mí me quebrantó, me hizo pedazos, me ministró, dame la misma gracia para poder transmitirla en el nombre de Jesús. Hablo oídos abiertos, corazones de carnes, mentes con el entendimiento renovado, para que tu palabra pueda entrar y transformar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, déjame el versículo 13, el versículo 12 de Apocalipsis 2. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, ¿sí? El ángel de la iglesia que está en Pérgamo es el pastor o la estrella, a los cuales el ángel del Señor, el ángel de Jehová, le da el mensaje a Juan para hablarle a los ángeles de cada iglesia, que son los pastores. De la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? Es Cristo, está hablando de Jesús. Muy bien, ahora vamos a ver quién es el que tiene la espada de doble filo. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y parte el espíritu, y parte las coyunturas, y llega a los tuétanos, y discierne los pensamientos y hasta las intenciones de cada corazón. Y el que tiene esta palabra es esa espada de doble filo. Más bien, esta palabra es la armería que contiene toda espada de doble filo. Muchos sabemos que la espada de Dios es la palabra del Señor, pero en su traducción original, la Biblia es más bien la armería, donde hay muchas espadas, muchos versículos, muchos mensajes que son los que traspasan nuestro corazón. Y lógicamente esta palabra salió de la boca de Dios. Así es que el que tiene en su boca la espada aguda de doble filo, que por un lado te corta y por el otro te sana, que por un lado te confronta y por el otro te bendice, que por un lado te quebranta y por el otro te restaura, la espada que entra y corta y hace pedazos coyunturas, intenciones del corazón, pensamientos de la mente, dice esto. ¿Está aquí conmigo? Entonces el que tiene la espada de doble filo es el Señor. Regresemos a Apocalipsis 2:12, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. Verso 13. Yo conozco tus obras. Dale una patadita santa al que está a tu lado y dile: Dios conoce todo de ti. Absolutamente todo de ti. A cualquier persona en aliento de vida, inclusive al pastor, lo puedes marear, lo puedes impresionar con cualquier tipo de apariencia, pero el que tiene la espada de doble filo dice esto: yo te conozco todo de ti, absolutamente todo. Para mí, de tu vida y de mi vida, no hay nada oculto. Yo conozco tus obras. Y ojo, al primero que le está hablando es al
pastor de Pérgamo. ¿Está aquí conmigo? O sea, este mensaje al primero que le llegue es al pastor de Pérgamo, y el pastor de Pérgamo está encargado de pasarlo a toda la iglesia de Pérgamo y a todo el circuito de correo y a todo el mundo la palabra que estaba siendo entregada. Yo conozco tus obras, pero también sé que moras donde está el trono de Satanás. Vamos a ver a qué se refiere eso, donde mora Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pérgamo era la ciudad capital del Asia Menor. O sea, Éfeso era un gran puerto, Esmirna era una ciudad bella y rica, pero Pérgamo era la ciudad capital del Asia Menor. Era una ciudad demasiado, demasiado importante. Pérgamo era politeísta. ¿Por qué? Porque la cultura griega, el imperio griego pasó por ahí y puso todos sus cultos, todos sus dioses. Luego es conquistado por los romanos y vienen todos los dioses de Roma, todos sus cultos, todos sus credos, sus religiones. Y también el culto al emperador. Entonces eso era algo muy importante en aquel tiempo, se establece en Pérgamo. Pero sobre todo un gran templo, si tienen las imágenes, de todos los templos que había en Pérgamo, de todos los dioses griegos, romanos y de todo el mundo. Es decir, si alguien quería ir a hacer cualquier tipo de rito o religión, ve a Pérgamo que te la vas a encontrar. ¿Sí me explico? De la que se te ocurra, de la que se te antoje, Pérgamo se convirtió en un centro de culto de todos los credos, fe, religiones que había en aquel tiempo en el mundo. ¿Está aquí conmigo? Pero sobre todo el templo más grande se levantó a Zeus. Zeus para los griegos era el dios creador. Zeus para los griegos era el dios de los dioses. Zeus para los griegos era como la máxima divinidad. Y ahí en Pérgamo yacía un templo inmenso a Zeus. El altar de Zeus también se le llamaba. Y también en ese templo que vio usted había un trono hecho de piedra inmenso donde Zeus estaba sentado. Y la mayoría de los teólogos creen que cuando Dios habla que ahí tenías el trono de Satanás, era a dos cosas. Número uno, se refería al trono de Zeus que estaba en Pérgamo, al cual gente de todo el mundo venía a adorar. Y número dos, era tanta la influencia del enemigo en esa ciudad. Dicen que la ciudad era gris, era sombría, que el ambiente era pesado, era turbio a causa del ambiente, de la carga espiritual que había en Pérgamo, y que el enemigo tenía influenciada tanta la gente que el trono de Satanás estaba operando en la vida de la mayoría de ellos para hacer todo lo que no honraba a Dios. Esas son las dos líneas del trono de Satanás. Pero que la Biblia dice que hay una ciudad que se llama Pérgamo, ahora hay otra ciudad allí, pero es donde dice que está el trono de Satanás. Qué tremendo, ¿verdad? Que hay una ciudad que la Biblia diga eso. También en Pérgamo había un lugar a las afueras, era como una clínica donde la gente venía a sanar, pero era en parte medicina y en parte algo muy místico, donde estaba Epicurio, ¿verdad? Donde la gente venía porque eran atendidos con un tanto de medicina, pero también era bien místico, porque la gente tenía que venir a hacer ciertos ritos, ciertas mandas afuera de la clínica, y algo le tenía que revelar a los que estaban ahí operando y sanando, cómo era que tenían que sanar esas personas, o cómo esas personas podrían recibir su sanidad. Así es que mucha gente de muchas partes venía a Pérgamo, a eso, a ese lugar de curación entre mitad medicina y mitad algo muy espiritual y muy místico. El símbolo de esta clínica, de este lugar, de este centro de curación, era un bastón con una serpiente enrollada, lo cual es el mismo símbolo de la medicina hasta el día de hoy. Aquí tenemos varios doctores en Aliento de Vida. Ellos sabrán cómo es el símbolo de la medicina. Ese símbolo, el primer registro histórico que tenemos es ahí, en Pérgamo. De ahí viene, y con ese bastón y con esa serpiente curaban a las personas.
El trono de Zeus era inmenso. Y se cree en Juan que a eso se refiere el trono de Satanás, en el cual había todo tipo de prácticas y rituales que conllevaban el rito y el culto a Zeus, y a la mayoría de los dioses conllevaba, es que hay chiquitos aquí, el rito a todos esos dioses conllevaba, usted me entiende, ¿verdad? Todo, diga conmigo todo, todo es todo, todo, absolutamente todo. Las imágenes que yo quería poner, mejor las evité porque eran demasiado gráficas, pero cuando digo que en esos rituales había todo, es literalmente todo. Era literalmente todo. Y en medio de todo eso, se levanta una iglesia fiel al nombre del Señor. Se levanta una iglesia de creyentes, se levanta una iglesia de cristianos tremendo, que no niegan el nombre del Señor. Y dice que en medio de esos rituales y todo, había cristianos que mantuvieron su fe y no negaron el nombre de Cristo Jesús. La palabra Pérgamo viene de pergamino, porque fue en esta ciudad donde un hombre del pueblo inventa el pergamino. Hasta ese entonces, lo que se escribía era en el papiro, que era inventado por los egipcios, pero el papiro era rígido. Y le impusieron una sanción comercial a Pérgamo para que de Egipto el papiro no llegara a esa parte de Asia Menor. Pero le resultó para bien, porque alguien de Pérgamo tuvo la ingeniosa idea de inventar algo que se llamaba pergamino, que se podía doblar, que se podía enrollar y que permanecía al paso del tiempo por muchos años. Por eso y debido a eso, a esta ciudad le ponen el nombre de Pérgamo, y a nombre de eso y a honra de eso, en Pérgamo se levanta la biblioteca más copiosa y más grande que había en toda el Asia Menor. Entonces todos los que eran estudiosos y los que eran eruditos también venían a Pérgamo para poder acceder a la biblioteca y leer todo tipo de libros que había hasta ese entonces. Miles y miles y miles de ejemplares estaban en la biblioteca de Pérgamo, por los pergaminos que estaban allí. Era muy famosa por su biblioteca. Ay, ¿está listo? Vamos terminando. ¿Quién estaba tocando? Isaí, ¿verdad? Hijo, prepárate. Codial que está a tu lado, dile, abróchate el cinturón. Ya vimos todo el contexto histórico y geográfico de Pérgamo. Ahora vamos a ver el mensaje que el ángel le da a la iglesia. Y le dice, fuiste fiel y no negaste mi nombre, aún en el día en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Quién quiere saber quién fue Antipas? Levante la mano. Antipas murió en el año 92 después de Cristo. Era discípulo del apóstol Juan y era el obispo de Pérgamo. Era la autoridad espiritual de la ciudad. Se cree que murió quemado sobre un altar en manera de un toro por causa de esto. Antipas mantuvo el nombre de Jesús en medio de todo el contexto que le acabo de explicar. Y entonces, por los emperadores había persecución, porque los emperadores romanos también exigían su culto a ellos. Entonces había cristianos que decían, no, yo adoro el nombre de Jesús. Entonces mandan a llamar a Antipas en frente del emperador, de la autoridad que estaba allí, y le dijo, Antipas, se ve que eres buena persona, niega a Jesús, algo parecido a lo de Policarpo que vimos la semana pasada, niega a Jesús y vete, es tan sencillo, niega a Jesús y regrésate a tu casa. Y dice que Antipas dijo, no, yo solo al Señor adoraré y solo a mi Dios serviré. Y la manera de juzgar a ellos, de los césares romanos, era con esta frase: entonces todo Roma está contra ti, o todo el mundo entero está contra ti. Pero en ese entonces el mundo entero estaba dominado bajo Roma, así es que era sinónimo. Todo el mundo entero está contra ti,
o todo Roma está contra ti. Y los historiadores, la historia de la ciudad versa sobre Antipas, que Antipas respondió: si todo el mundo está contra mí, entonces yo estoy contra todo el mundo. Y dice que ahí mismo había un toro, hecho un altar de bronce a manera de un toro, que abajo tenía ya el fuego encendido porque iban a hacer algunos rituales o sacrificios, y al que echaron ahí en ese momento fue a Antipas. Entonces Dios le habla a la iglesia de Pérgamo a través de Juan y a través del ángel y le dice: no negaste mi nombre, has sido leal a mí, nunca, nunca negaste la fe. Aún en el momento más duro, cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto en medio de ustedes. Y yo creo que cabe la pregunta de decir: si Antipas y la iglesia de Pérgamo no negó a Jesús en un momento de persecución tal en la historia de la iglesia, es la era de la persecución de la iglesia en la historia de la iglesia cristiana, no me respondas, pero te pregunto: ¿alguna vez tú has negado el nombre de Jesús? Y la segunda pregunta obligada sería: ¿y a cambio de qué? Entonces ese fue Antipas, ¿está aquí conmigo? Y la Biblia retoma su nombre, y sabemos que el nombre de Antipas era importante en el ángel, en Dios, porque conocía su nombre. Y le dice: mi testigo fiel. Y el nombre de Antipas queda eternamente registrado en la palabra del Señor como un testigo fiel del nombre de Cristo Jesús. Testigo fiel. Ese fue el título que la Biblia le da a Antipas. Entonces Dios le alaba a Pérgamo su lealtad a su nombre y a la fe, y dice: pero tengo unas cosas contra ti. Tengo algo que yo mismo vengo a arreglar contigo. Son dos cosas. Número uno, toleras a los que enseñan la doctrina de Balaam, y también te mezclas con algo muy parecido, que son los nicolaitas. Ya se puso el cinturón de seguridad, apriétele un poquito más, que aquí ahorca el cinturón. ¿Está bueno? La doctrina de Balaam. ¿Qué es eso de la doctrina de Balaam? Números capítulo 31, versículo 16. Desde el principio había un profeta, un pseudo profeta, un falso profeta en Israel, que le llegaban. Entonces un rey llamado Balac, extranjero, vino y le dijo: toma, aquí está esto, pero bendice, maldíceme a Israel. Órale, sobres, yo lo hago. Y cuando Balaam se puso enfrente, en lugar de que él profiriera maldición, Dios le cambió la maldición por bendición. Porque ¿cuántos están conmigo que lo que Dios bendijo desde el cielo, nadie lo puede maldecir en la tierra? Lo que está bendito desde el cielo, nadie lo puede maldecir en la tierra. Toca al que está a tu lado y dile: si Dios te bendijo en el cielo, nadie te puede maldecir en la tierra. Entonces, en varios intentos que Balaam iba a maldecir al pueblo, Dios en su boca le cambiaba la palabra y terminaba diciendo: bendito seas Israel, bendito seas pueblo del Señor, la bendición del Señor sea sobre ti. Y entonces Balaam va con Balac y le dice: a ver, Balac, ya me diste todo tu oro y tu plata, escúchame bien, no hay agüero contra el pueblo de Dios, no hay conjuro contra ellos, pero te voy a decir cómo los puedes destruir. Y entonces le dice: en tus rituales, en tus festivales, están las chavas, ¿verdad? Sí, bueno. Y hay de todo, ¿verdad? Sí. ¿Y es gratis? No, pues sí. Bueno, cuando venga el próximo festival, vas a invitar a los capitanes de las casas de la fiesta, a un convivio, de nación a nación, porque pues vamos a estrechar lazos, vamos a hacer relaciones. Y cuando los embriagues y estén bien picaditos, les sueltas a toda la tropa y ahí van a quedar, porque estos israelitas tienen un tendón de Aquiles, que es el mismo tendón de Aquiles de Sansón. Son bien fuertes para la batalla, pero en el tema de
you know, son como mantequilla chantilly, se derriten solitos. Entonces Balac así lo hizo, y la Biblia dice que todo el pueblo terminó fornicando, y toda la adoración y la ofrenda que iba a ser para Jehová terminaron adorando y ofrendando y haciendo ritos a Baal peor. O sea, había un Baal, pero este era peor. Ay, qué revelación, ¿viste? Entonces, Números 31:16 dice así: he aquí, ellas fueron la causa. Está hablando de esas mujeres de los festivales. He aquí, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel, por consejo de Balaam, que fue el que les dijo cómo, se convirtieran infieles a Jehová en el asunto de Baal peor, lo que provocó una gran mortandad en la congregación del Señor. Entonces, como no los pudieron hechizar, ni conjurar, ni maldecir, les dijo cómo hacerlos pecar. Y el pecado levanta un muro entre Dios y el humano, que la sangre de Cristo es la que vuelve a unirnos a través de su gracia y de su perdón y de su misericordia. Pero quieren saber qué tan, ese es el Antiguo Testamento. Aún en el Nuevo Testamento, ¿quieren saber qué tanto molesta a Dios la doctrina de Balaam? Ya les dije qué hizo. Ahora vamos a ver por qué le llaman doctrina. Hay todo un dogma, toda una enseñanza, y ese está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Ve conmigo para que no te quede nuda en tu propia Biblia. Vamos a desmenuzar esta carta a Pérgamo. No, se te va a hacer increíble, no lo vas a poder creer. Capítulo 2 de segunda de Pedro. Vamos a leer a partir del verso 10. Tú léelo todo en tu casa. Yo no puedo leer todo ahorita por cuestiones de tiempo, pero sería bueno que leyeras toda segunda de Pedro 2, que habla en qué consiste la doctrina de Balaam. Vamos a segunda de Pedro 2, verso 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia, y desprecian el Señorío. Atrevidos, contumaces. Esta es la doctrina de Balaam. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mienten que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia. No pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que ni saben, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Verso 13: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, o sea, les gusta, les apetece, les provoca el gozar de deleites cada día, lo que son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Habla de una convivencia de alguien que se siente orgulloso de su pecado. ¿Has conocido a alguien que se siente orgulloso de su pecado? No que se siente arrepentido, avergonzado de su pecado, se siente orgulloso, se recrea, se deleita en ellos. Y seducen a las almas. Verso 14: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, buscan a los más débiles. Codea al que está a tu lado y dile: aguas. Dile: aguas, Nicolás, que andan buscando a los inconstantes, ¿ah? A los que ven medios así, pan, le caen. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Y cómo dice ahí? El hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. A los que siguen, esta es la doctrina de Balaam, ya la vimos en el Nuevo Testamento, por eso se llama doctrina. Esto es la doctrina de Balaam. Verso 17: ¿cómo ve Dios a los que siguen, toleran y aceptan la doctrina de Balaam? Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Tremendo. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne
y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Verso 19. ¿Qué hacen los que profesan la doctrina de Balaam? Prometen libertad y ellos mismos están esclavos en su corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, es decir, ya había sido salvo, ya había sido libre, pero alguien se encargó de seducirte y volverte a enredar de lo que Dios ya te libertó. Los de Pérgamo eran libertos, conocían a Cristo, pero dentro de del templo de los creyentes había gente que los volvían a enredar y los regresaban otra vez a donde Dios ya los había sacado. Su poster estado vendrá a ser peor que el primero, y sigue. Toda carta segunda de Pedro yo la voy a dejar ahí porque creo que es suficiente. Y escucha, el mensaje, el primer destinatario de este mensaje no es la iglesia de Pérgamo. El primer destinatario de este mensaje es el pastor de la iglesia de Pérgamo. A veces tenemos un concepto de los pastores, hablamos, decimos con ligereza. Pero alguien dijo que para conocer verdaderamente a alguien tienes que caminar con sus zapatos un poquito por el camino que ellos han caminado. Espero que esto no les caiga mal, pero si alguien quiere, yo le presto el mío. Si alguien gusta, aquí está mi zapato. Y caminando con este zapato por donde a mí me ha tocado caminar, le aseguro que me entenderá mucho mejor. De otra manera va a ser muy difícil, porque al primero que el ángel está dando el mensaje antes de la iglesia era al pastor de la iglesia, para que él lo entregara a la iglesia. Así es que el pastor tenía una responsabilidad tremenda delante de Dios, tremenda, tremenda. Y luego dice: has tolerado a los que retienen la doctrina de Balaam, todo lo que le hemos escuchado, y de igual manera y de semejante manera, acto seguido, primos hermanos, también abrazas y toleras a los nicolaitas en medio de ti y en medio de ustedes. Los nicolaitas, ya hemos visto mucho de ellos, pero para resumirlo ahorita y no dejarlo acéfalo, ellos creían que el alma ya era cristiana. O sea, ¿tú qué eres? ¿Tú qué crees? Ah, yo soy cristiano. Pero en su cuerpo y en su vida profesaban todo el paganismo de todos los cultos a todos los dioses, con rituales, orgías, tiki tiki, taca taca, todo. Pero el domingo, ¿cuál estás cantando? Creo en Jesucristo, me gusta, pero también me gusta todo lo que ellos hacen. Entonces los nicolaitas decían: ¿me puedo quedar con lo bonito de Jesús y con todo lo disfrutable de ellos? E hicieron, escúchame bien, los nicolaitas agarraron un poco de todas las religiones que había en Pérgamo, los metieron a la licuadora y lo que salió, eso creyeron ellos. Y Dios dice: lo aborrezco. Era una mezcla entre la filosofía humana y la fe cristiana. Era una mezcla entre los principios de Dios e ideología de hombre. Ideologías, si lo pudiéramos traducir al tiempo de hoy, vendrían siendo mezclar ideologías con la palabra del Señor. Y lo que salía de esa licuadora, los nicolaitas lo bebían, lo vivían y lo enseñaban. Y Dios le dice al pastor de Pérgamo: yo aborrezco eso y tengo contra ti que lo has tolerado.
Y la carta a Pérgamo termina así: yo, el que tiene sobre su boca la espada de doble filo, dice esto. Yo, el que en su boca tiene la espada de doble filo, te dice así: si vences esta mezcla, si vences esta licuadora, si logras vencer a los nicolaitas y a los balaamitas. Este es Balán con doble A, ¿eh? No lo vaya a confundir. Si vencieres, yo te daré la espada de doble filo, el maná escondido. Lo que está escondido para los sabios de este tiempo, pero yo lo revelo a mis hijos. La palabra que está escondida para los sabios de este siglo, pero para los que creen en mi nombre y tienen hambre, yo les revelo esta palabra. Yo les doy este maná, que es mucho más glorioso que todos los pergaminos que hay en esta biblioteca en Pérgamo, porque esta palabra es viva, es eficaz, da vida, restaura, sana, consuela, y aunque te confronta, el resultado final es dulce como la dulce miel, porque te libera, te sana, te da vida, te transforma. Lo que Dios le estaba diciendo es: los pergaminos que tienes ahí, lo que te dan es información y conocimiento. Pero información y conocimiento te educa, pero no te transforma. La único pergamino que puede transformarte es la palabra salida de mi boca, que es el maná que viene del cielo. Y el que come de este pan nunca volverá a tener hambre, y el que beba de mi agua nunca volverá a tener sed. La mujer del pozo, la samaritana, dijo: dame a beber de esa agua. Y Jesús le dijo: si bebes de mi agua, nunca más volverás a tener sed. No volverás a buscar el amor en ninguna otra persona, podrás compartirlo, porque el amor de Dios estará en ti, llenando tu vida. Y el que come este maná escondido no volverá a tener hambre. Y termina diciendo: si vences, ¿cuántos más que vencedores hay aquí? En el nombre de Jesús, si vences la doctrina de Balaam, si vences la filosofía de los nicolaitas, si vences y te mantienes fiel, yo te voy a dar una piedra blanca y voy a poner un nombre allí que nadie sabrá más que tú. En Pérgamo, de tiempo en tiempo, el emperador hacía fiestas, eran fiestas reales. No cualquiera podía tener acceso y no podía haber colados. A la vez, di conmigo: ah, no podía haber colados. Una, dos, tres. En los banquetes reales, comida real, vino real, no podía haber colados. Una, dos, tres. Entonces lo que el emperador hacía era, él a sus invitados hacía una lista, y al lado el emperador le escribía un nombre que le gustara para esa persona. Por ejemplo: pon en mi lista a Octavio y a Eric, pero para mí Octavio se va a llamar Juan Felipe del Castillo y Eric se va a llamar Ricardo Javier de las Cuatro Coronas. Y eso lo vas a poner en la piedrecita blanca, pero nadie va a saber quién realmente es Juan Fernando de las Cuatro Coronas más que yo. De esa manera, cuando venga con su invitación, que es esa piedrecita blanca que se les lleva a la casa, donde viene grabado este nombre que solo yo lo conozco y nadie más, no va a haber nadie que lo pueda falsificar, porque yo sé a quién invité y yo sé quién le inventé el nombre. ¿Sí me estoy dejando entender? Entonces nadie va a poder llegar a decir, porque nadie lo sabe más que yo. Entonces Dios le estaba diciendo a ellos: si tú vences, quizá no te inviten a las fiestas reales. Si tú vences, quizá alguien de tu familia te podrá excluir. Si tú vences, quizá no vas a caber en todo el sector porque eres diferente. Pero si tú vences, yo te voy a dar la carta de invitación.
Hay unas bodas del Cordero en el cielo que se están preparando para todos aquellos que le aman y aceptan al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hay una fiesta que estoy preparando acá. Aquí hay casas, aquí hay lago, aquí hay mar de cristal. Alguien dígame amén. Aquí el oro corre y no cualquiera va a poder entrar. Solo aquellos que han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Ellos creen que tienen un nombre normal, pero en el cielo yo les he puesto un propio nombre que no se lo he dado a nadie más. Si vencen, si ellos vencen, Roche, si vences, doctor, si vences, Sócrates, si vences, Lucio, si vences, te voy a dar el maná que está escondido en los sabios de este siglo y te lo voy a revelar a ti. Y número dos, te voy a dar un nombre que nadie más lo va a saber. Pastor, ¿cómo puede ser eso? Pregúnteme, ¿cómo puede ser eso? No lo sé. Pero lo que sí sé es que a Abraham Dios le llamó el amigo de Dios. A Moisés, el único que hablaba con Dios cara a cara. Son títulos que nunca en la Biblia se vuelven a repetir. Calificativos. A Josías, el rey que nunca se apartó de la palabra ni de Dios, ni a la derecha ni a la izquierda. Samuel fue el ungido delante de Dios. Todos los días de su vida estuvo ungido. David, un rey conforme a su corazón. De Juan Bautista, Jesús dijo: este hombre nacido de mujer no ha habido como el otro, ni antes ni después en la historia. Y a Juan, el que escribe esta carta, se le llamaba al que amaba a Jesús. Tengo una última pregunta hoy. Si hoy el cielo escribiera una piedrecita blanca de ti, ¿qué crees tú que te pondría? Ayúdame, hijo. Ven, te la comparto, papi. Hidrátate conmigo. Piénsalo un minuto. Si ahora mismo el cielo tuviera que darte tu piedrecita blanca, ¿qué calificativo te pondría? ¿Qué nombre te pondría el cielo? ¿Qué diría el cielo de ti en este momento? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿O alguien pensó lo mismo que yo? Ay Dios, yo con entrar de panzazo al cielo, yo con 6, pero yo entro, ¿verdad? Los demás títulos, pues acabo estamos en el cielo. Pero si hoy Dios tuviera que ponerte un nombre, como le puso a Josías, a David, a Moisés, a Juan, ¿qué te pondría? ¿Qué nombre te pondría a ti hoy, Jania? ¿Qué nombre te pondría Alex? ¿Qué nombre te pondría Dani? ¿Qué nombre te pondría Jamie? ¿Qué nombre te pondría Fer? ¿Qué nombre te pondría Emiliano? ¿Qué nombre te pondría el cielo Dios hoy? Si vences, te daré el maná escondido y la piedrecita blanca. Pero si no te arrepientes, pronto, dice, ya voy a venir contra ti con la espada de doble filo en mi boca. En Éfeso le dijo: si no te arrepientes, te quito el candelero, te quito la luz. Pero aquí es otra cosa. Yo mismo voy a pelear contigo. ¿Cuántos amamos a Dios aquí? ¿Quién quiere pelear contra Dios? Yo creo que nadie quiere pelear contra Dios. Imagínate después de hacer el sermón cómo entraba yo a la habitación. Imagina. Y decirle: soy yo el que tengo que predicar esto. ¿Y si mejor predico de avivamiento? ¿Y si mejor me echo un México nos toca? ¿No? ¿Eres el pastor? Predícalo. Ellos tienen que saberlo. Si no te arrepientes, vendré a ti y yo mismo pelearé
contra los balamitas y nicolaitas con la espada que está en mi boca, o sea, con la palabra, yo mismo con la palabra lo cortaré. Pero somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo. Hoy hay un llamado al arrepentimiento, pero no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guarda, nos guía y nos conduce a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos quieren recibir al Espíritu Santo hoy? ¿Por qué estamos predicando la carta a las siete iglesias? La carta de las siete iglesias del Apocalipsis. Porque aunque hubo lugares específicos en ciudades específicas, con un templo específico, con un pastor específico, con una congregación específica a la que era dirigido esto, el ser humano no cambia. El ser humano en su corazón sigue siendo el mismo. Por lo tanto, no importa que hayan pasado 1,000 o 2,000 años de esto, como el humano sigue siendo el mismo, la palabra sigue siendo la misma, la exhortación sigue siendo la misma, el si no sigue siendo el mismo, el llamado sigue siendo el mismo. Y como los tiempos son finales y pronto, 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 algo está a punto de suceder, hoy más que nunca este mensaje, por eso está en Apocalipsis, no como algo que ya sucedió en la historia de la iglesia, sino como algo pertinente e importante que tiene que ser predicado en los últimos tiempos, algo que tiene que ser compartido en los últimos tiempos. Pero el Señor dice: te he mandado a mi Espíritu Santo para que te guarde y te guíe a toda verdad y a toda justicia. Acude al que está a tu lado y dile: no estás solo. Dile: no estás solo. Otra vez dile: no estás solo. El Espíritu Santo está contigo y nos ayuda a ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.